Y en Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Fabián Bruna, que es el secretario de Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia de La Pampa, participando de este nuevo Festival Nacional de Doma y Folclore, que ha tenido un éxito realmente sensacional. Podemos decir el festival más importante que tiene la provincia, ¿no? Sí, por supuesto, un festival muy importante, de una relevancia importante en toda la provincia, con, bueno, ustedes lo han visto, con un acompañamiento notable del público, más de 10.000 personas asistiendo a este festival, que por supuesto que viene a cumplir una tarea importante, que es la de defender nuestra tradición, defender el hombre de caballo, lo que significa nuestra identidad como pampeanos, como argentinos, y bueno, y acompañado de un espectáculo en el escenario, un espectáculo artístico de primerísimo nivel, como los Pimpinela, y bueno, la preparación y el esfuerzo de los organizadores tuvo su fruto con el acompañamiento del público. Bueno, a diferencia de otras provincias, extenso territorio pampeano dividido en departamentos, pero con muchos municipios, incluso los más pequeños, lo que demanda un gran trabajo, ¿no? Sí, por supuesto, la provincia de La Pampa tiene 79 municipios de distintos tamaños. Esto significa un esfuerzo, un trabajo de mantener el diálogo permanente con ellos y de estrechar los vínculos para ejercer un compromiso de colaboración permanente que haga el desarrollo de las localidades. Hemos tenido un año muy bueno, en el 2013, donde los pueblos han logrado desarrollar, ejecutar muchas obras, producir recambio de maquinarias, y bueno, una serie de cosas y de acciones que en forma conjunta entre la provincia y el municipio han posibilitado que crecieran, que tuviesen oportunidad de prestar mejores servicios a sus contribuyentes. Y bueno, ahora el 2014, con la expectativa, nos está golpeando fuerte una sequía, una nueva sequía. Esperemos que se corte rápido, pero sin duda va a afectar las economías regionales de nuestra provincia. Vemos desde hace algunos años cómo intendentes de pequeñas localidades empiezan a tomar conciencia de la importancia del turismo, ¿no? Cosa que por ahí en otros años no se había dado, y toman noción de que quizás el habitante de grandes ciudades busca a La Pampa como un refugio antiestrés también, ¿no? Sí, por supuesto, La Pampa es un buen destino para venir a descansar, a disfrutar del sol, del cielo, de un buen asado. La Pampa es un destino también importante para aquellos que les gusta la cacería. Y bueno, eventos como esto, ¿no? Donde nos encontramos con la tradición, con la música, con la gente, con lo popular. Creo que La Pampa y los municipios tienen un rol importante en el turismo nacional. Ahora, es impresionante la cantidad de fiestas populares que tiene La Pampa, ¿no? Tiene muchísimas fiestas populares, cada pueblo tiene su fiesta. Prácticamente todos los fines de semana tenemos alguna fiesta en alguna localidad. Muchas relacionadas al folclore, a la tradición, al caballo, pero sí, la verdad que un calendario de fiestas notable, ¿no? Aprovechando tu gestión, ¿no?, que imagino que recorrerás cada uno de los pueblos de la provincia, para que aconseje de pronto a los televidentes que nos miran, para aquellos lugares, bueno, donde pueden comer cosas ricas, donde pueden disfrutar de la tranquilidad, donde pueden hacer alguna actividad distinta, ¿no? Bueno, mirá, la provincia de La Pampa tiene distintos atractivos. Hay muchos cotos de caza. Quehue es la capital de la Casa Mayor, ahí podés encontrar buena hotelería, con buena gastronomía, varios cotos importantes que no solamente están en esa localidad, sino dispersos en toda la provincia. Tenés turismo minero, como en Jacinto Arauz, para visitar las minas de sal. Otros destinos interesantes, como son la participación de fiestas, tener fiesta de la ganadería, la del trigo, bueno, del folclore, la del caballo, el ingeniero Luigi. Así que bueno, las opciones son muchas. El Parque Luro, que es una referencia turística importante de nuestra provincia, que es una reserva natural con posibilidades de visitar un viejo castillo. La época de Brahma, ¿no? La época de Brahma, que ya estamos sobre la fecha. Así que no son muchos los destinos
que pueden disfrutar tanto los pampeanos como aquellos que vienen de otra provincia. Hablaba de Jacinto Araos y me vino a la memoria también recorrer y recordar la época de médico rural de René Favaloro, ¿no? Sí, por supuesto. Jacinto Araos es conocido nacionalmente quizás como el lugar de residencia de Favaloro, que bueno, tuvo una personalidad y que ejerció como médico rural en esa localidad, aunque no son los únicos hitos que tenemos que nos hacen conocer Jacinto Araos. En 1921 tuvo una de las huelgas de peones rurales más importantes que se han vivido en nuestro país, una manifestación y una movilización, una protesta de los trabajadores rurales de trascendencia nacional. Bueno, también fue un lugar de referencia en lo que hace a la época más triste de nuestra Argentina, la época de la represión, la década del proceso. También hubo algunos sucesos que lo han puesto a Jacinto Araos en el mapa histórico, ¿no? Algo que me sorprende y la verdad que es muy alentador en La Pampa es encontrar las viejas pintadas promocionando la campaña del general Perón con Evita en el año 50, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sara se pueden encontrar esas pintadas o la promoción del plan quinquenal ahí muy cerquita de Santa Rosa, creo que Cachirulo, uno de los pueblos, ¿no? Sí, todavía se encuentran algunas pintadas. Bueno, es una provincia muy justicialista, más llevó el nombre a Perón cuando se la provincializó. Y sí, el peronismo ha tenido mucho que ver con el desarrollo de esta provincia. Bueno, lo importante es que estamos disfrutando de esta gran fiesta, que creo que es un orgullo para la provincia de La Pampa, organizada nada menos que por el Club Ferrocarril Oeste, con mucha historia también, ¿no? Sí, un club, una localidad con mucha historia deportiva, un club que ha tenido logros deportivos importantes y bueno, por supuesto, 46 fiestas, imagínate que hace 46 años que se repite el esfuerzo de toda una organización para concretar un festival. Hoy me contaban que el primer festival en este predio solamente había eucalipto, tamarisco y un alambrado, creo que de dos hilos, donde la gente se infiltraba para ver los espectáculos. O sea, todo esto a lo largo de estos 46 años no solamente creció la localidad, sino creció el club y creció el festival. Muchas gracias. Gracias a vos. Dialogábamos con el secretario de Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia de La Pampa en este Festival Nacional de Doma y Folclore.